Conversando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Vamos a platicar con una mujer empresaria, emprendedora, speaker, por supuesto, conferencista, columnista, una de las mujeres más poderosas en México según el grupo editorial Expansión 2020-2021, seguramente en 2022. Es Arlette Leal Metlich. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Joely? Muy buen día. ¿Qué tan complicado es alcanzar este reconocimiento para Arlette? Tal vez la Arlette de chiquita, antes de todos los éxitos que te has anotado, antes de ser una líder en el sector, ¿qué tan complicado ha sido llegar hasta este punto? No ha sido nada fácil, Joely. Ha requerido muchísimo trabajo, pero sobre todo mucho convencimiento, autoestima y el creer en mí misma de que puedo hacer las cosas, de que podía estar aquí, de que tenía la posibilidad y pues por supuesto de hacer todo lo posible por estar. No ha sido nada fácil, ha sido muchísimo trabajo de muchísimos años, pero afortunadamente pues es un tema más de reconocimiento, Joely, de el sentirme valorada, el que los demás ven mi trabajo, más que pudiera representar pues algún tema a lo mejor de egocentrismo. Entonces ha sido muy interesante todo el proceso y pues estoy también muy, muy contenta de pertenecer. ¿Cuáles son las materias, las charlas que no nos dan a las mujeres en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, incluso hasta en las áreas de capacitación? Porque es cierto que va una parte del autorreconocimiento, pero también a la capacidad y romper ese techo de cristal para ocupar un lugar en la mesa donde se toman las decisiones, no como una cuota de género, sino como algo a lo que tenemos derecho. Sí, es un tema muy importante el que acabas de tocar porque es un tema cultural. Desde que uno es niña, a lo mejor te dicen, tú vas a prepararte para ser ama de casa, para ser esposa, lo cual, por supuesto, que es una muy buena oportunidad para quien decide así serlo, ¿no? Pero no te preparan, a diferencia de los hombres, Joely, como lo hemos visto a través de los años, no te preparan para ser emprendedora, para ser empresaria, para ser ejecutiva. Entonces, es trabajar contra esa cultura que tenemos desde hace muchísimos años, pero también trabajar por nosotras mismas, el convencernos de que realmente podemos ocupar esas posiciones, de que podíamos trabajar, de que podíamos ser ejecutivas, y no solamente en puestos que se ven desempeñando ya por las mujeres, sino, insisto, en puestos ya a nivel ejecutivo, directivo, ser miembros de consejos, que ahora, bueno, pues obviamente forma parte de lo que las mujeres aspiramos y que todavía tenemos cierta cerrazón en poder participar. Hay muy pocos asientos para nosotras, pero bueno, pues estamos prácticamente en la lucha de ello también todos los días. Estuviste como vicepresidenta en la de comisiones especiales de instituciones como Coparmex. Cuando entras a ese nivel de manejo económico, de tomas de decisiones, ¿cuáles son principalmente esos temas que tú ves que pueden significar un reto en la manera en la que concibimos el mundo empresarial y que todavía nos falta algunos derechos por alcanzar como mujeres? Claro, te da mucho miedo de inicio ingresar a ese tipo de comités, a ese tipo de agrupaciones en las que principalmente son formadas por hombres. Entonces, superar primeramente el miedo. Lo segundo es el tener ese lugar, pero aprovecharlo para, como bien lo mencionas, aprender, pero también aportar todos esos conocimientos, todo ese aprendizaje que a través de los años se ha generado para que puedas formar una opinión objetiva, para que los temas que se ven, por ejemplo, en estos consejos, como temas económicos, como temas de impacto a nivel nacional, internacional, que puedas aportar y que puedan ser productivos, no solamente para tu entorno, sino para el entorno de toda esta agrupación, y que, insisto, pueda ser un lugar reconocido en el que puedas tener la oportunidad de que tu voz sea escuchada y de que como mujer pues tengas ese lugar bien asentado. Hoy te da mucho miedo el siempre pensar de ¿por qué estoy haciendo aquí? No voy a ser reconocida, estoy entre la mayoría hombres, a lo mejor lo que voy a decir no va a ser lo correcto, pero es parte del trabajo que tienes que realizar, que aventarte justamente para tener ese lugar y sobre todo con esa información, con ese estudio, con esa preparación, para que ese lugar, pues evidentemente pueda ser productivo para todos, insisto.
¿Encuentras oídos receptivos a estas propuestas? Porque al final, pues de repente llegas a una mesa con este nivel de empresarios, con este nivel incluso de interlocución en el ámbito legislativo, de gobiernos estatales, incluso con presidenciales. ¿Encuentras que de verdad hemos avanzado ya en una cultura social para que las mujeres ocupemos un puesto de trabajo, que se hagan algunas modificaciones al interior de la vida estructural del ámbito, por supuesto, laboral, pero también ejecutivo? ¿De verdad hay un avance? Afortunadamente sí, yo empecé con estos consejos desde hace más de 15 años. Al inicio era como, pues tenemos, como tú lo mencionabas muy específicamente al inicio, pues tenemos que darle la oportunidad porque pues hay cuotas de género para que también haya una mujer. Nada más era solamente por eso, por lo que tenía yo ese asiento en ese momento, ¿no? Y por lo que muchas mujeres teníamos, pues llegamos a tener esos asientos. Era una incredulidad total el no darte la palabra, el no confiar en lo que ibas tú a decir, que realmente fuera productivo, elocuente. Entonces, de inicio es solamente porque la mujer tuviera un lugar, porque bueno, para que no digan que es como el club de Toby de puros hombres, sino para que, bueno, pues para que vean que sí estamos dando el espacio. Pero ha sido un trabajo muy arduo y el doble de trabajo por parte de las mujeres es tener qué estudiar, qué prepararte para justificar ese lugar, mucho más que los hombres, por supuesto, porque ellos dan por sentado que el tener ese lugar nacieron para ello, nosotros no. Entonces, el tener que justificar, prepararnos, aportar y aportar para que realmente te volteen a ver y que tengas espacio, pues ha sido lo más importante. Pero hoy en día yo creo que con toda esta lucha y el pasar de los años, hemos ya tenido estos lugares, hoy somos ya cada vez más escuchadas, hoy ya no es por cumplir una cuota, hoy ya es por un talento, por lo que podemos aportar, y eso pues significativamente es un avance muy importante. Entonces creo que todavía falta mucho que hacer, por supuesto, si no, no estaríamos hablando hoy aquí del tema, pero se ha avanzado muchísimo. Y lo más importante también es no solamente porque nos hemos como dedicado a trabajar en demostrar a los hombres, pero hay dos temas muy importantes, Joely, es el demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos hacerlo, el convencernos de que estamos ahí por nuestras capacidades y habilidades, pero también el apoyar para que otras mujeres puedan entrar. La mujer tiene que ser promotora de una mujer para que esos asientos sean cada vez más frecuentes para las mujeres. Y el no pensar de que, bueno, yo ya lo tengo, entonces yo nada más me voy a quedar con él, porque a lo mejor si viene otra mujer puede tener cierta competencia. Entonces hay que también trabajar en ese tema de apoyo a las demás mujeres. Y ahora sí, el prepararnos adecuadamente para que nuestra participación sea trascendente y para aprovechar esa voz que tenemos, sobre todo en temas de mujeres, en temas de normatividades que todavía adolecemos como país, y que tenemos que aprovechar estos foros justamente para seguir trabajando por nosotras mismas. ¿Cuáles son los 7 principios de empoderamiento a la mujer? La Organización de Naciones Unidas le está poniendo atención, le está dedicando un rubro fundamental precisamente para equiparar los géneros. Así es. Fue muy cuestionado, Joely, el tema de las cuotas, el tema de que se interviniera como organizaciones como la ONU, que se intervinieran políticas públicas para dar esa oportunidad a la mujer. Fue muy cuestionado de que si realmente era la fórmula o la herramienta adecuada para. Sin embargo, yo creo, en mi opinión muy personal, por supuesto, que sí fue necesaria. A lo mejor hoy ya requerimos que sea por talento, por capacidad, y que todos, hombres y mujeres, tengamos iguales circunstancias. Pero si no hubiéramos empezado con este tipo de agrupaciones, asociaciones, organizaciones a nivel mundial, internacional y también a nivel local, el trabajar para que las mujeres tengamos sus espacios, aunque se llamara por cuotas, no hubiéramos avanzado lo que hoy ya tenemos. Entonces, para mi opinión, ha sido muy bueno el trabajo que se ha hecho a nivel internacional, todos esos acuerdos, esos tratados de la mujer, en los que incluso nosotros participamos en algún momento con la ONU, justamente para que hubiera esa apertura y que hoy sea ya un tema que se tenga que negociar, pero en otras condiciones diferentes, ya con esa oportunidad y con ese asiento que hoy ya tenemos. Durante la pandemia se perdieron una gran cantidad de empleos, particularmente de mujeres.
Pero también vimos la otra cara de la historia, mujeres que seguíamos trabajando desde el hogar, que se hacían cargo del esposo, de la casa, de los hijos, de ella, de atender al trabajo, por supuesto. En este sentido, ¿cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó vivir en una pandemia? Así es. Uno de los grupos, como bien lo acabas de mencionar, más vulnerables durante la pandemia fuimos justamente las mujeres, porque lo mencionas, tuvimos que regresar a la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los adultos mayores, y tuvimos que dejar nuestros empleos, pero también en forma voluntaria, porque teníamos ese temor de salir todos los días y llegar y contagiar a nuestras familias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos las mujeres? ¿Qué se vislumbró? ¿Qué se analizó durante toda esta etapa de pandemia? Lo más importante fue que las mujeres, incluso hubo un fenómeno muy interesante que se llamó las nenis, que las mujeres salen a vender sus propios productos, ya sea de cocina, de manualidades, de ropa, de comercial, salieron a ser emprendedoras, a ser empresarias ante la necesidad de no tener un sueldo fijo, de no tener ese ingreso que tenían anteriormente. Y fue un fenómeno muy interesante porque fue muy aplaudido, pero además se vio que fue muy productivo y con muy buenos resultados, con muy buenos casos de éxito en la mayoría. Entonces nos dimos cuenta que las mujeres también tenemos esa capacidad de resiliencia y que también debemos tener siempre una segunda opción, una segunda planeación para cuando una de esas cosas suceden, no necesariamente que tenga que ser pandemia, cuando tenemos que dejar algún empleo, cuando las empresas en las que trabajamos cierran, cuando hemos sido reajustadas en algunos de nuestros empleos. Entonces, esa capacidad que tenemos también de hacer alguna otra cuestión, aunque no sea de nuestra profesión específicamente, pero que nos vaya a permitir generar ese ingreso y, por supuesto, que vaya a continuar con ese desarrollo profesional. Entonces, fue muy interesante, aprendimos muchísimas cosas, aprendimos a salir adelante, aprendimos a las herramientas digitales, aprendimos a vender ya no solamente en forma física, sino en línea. Entonces, fue un aprendizaje pues muy, muy bueno, creo yo. Hoy muchas mujeres ya se quedan con estos negocios, se quedan como empresarias. Incluso hicimos nosotros una encuesta de qué mujeres van a regresar al campo laboral y están dispuestas a regresar al campo laboral, y el 40% de las mujeres que salieron durante la pandemia han decidido no regresar con las mismas condiciones. La mujer hoy está buscando, por ejemplo, horarios más flexibles, la mujer está buscando empresas más humanas, esquemas híbridos de trabajo, pero también la mujer está replanteando el ser empresaria y quedarse como empresaria. Entonces ha sido bien interesante porque hoy la pregunta de la mujer, bueno, como de muchas personas en las entrevistas, es si la empresa te da la posibilidad de que puedas ser flexible, de que puedas trabajar desde casa, y es una respuesta para la decisión de contratarse para alguna compañía o no. Entonces aprendimos muchísimas cosas, pero creo que salimos con una resiliencia muy interesante después de la pandemia. Quisiera abundar un poco más en este tema, Arlet. Primero tenemos que hacer una muy breve pausa. Ya volvemos contigo. Estamos conversando con Arlet Leal Medlich. Gracias por seguir con nosotros, Arlet. Estábamos platicando hace un momento de lo que aprendimos en la pandemia. Muchas mujeres que dieron este paso a ser empresarias, a generar autoempleo, pero no solamente eso, también las que decidieron volver al mundo laboral y, por ejemplo, fijar un horario más flexible. Como mujer y como también cabeza de muchas familias que antes pasábamos por alto, ¿qué tan fácil puede ser alcanzar estos objetivos? Porque también las empresas eso lo saben, pero no necesariamente han querido dar respuesta a esta petición de muchas mujeres. ¿Qué tan fácil va a ser alcanzar ese objetivo? Ha sido un trabajo interesante también por parte de las empresas el adoptar estos esquemas híbridos, pero sobre todo la confianza, ya sea en mujer o en hombre, de que realmente de sus casas van a poder trabajar y hacerlo en forma efectiva. Ya pasamos la curva de aprendizaje, la curva de tecnología. Hoy estamos en una posición diferente porque las empresas ya se dieron cuenta que realmente sí podemos trabajar, cualquier persona puede trabajar desde su casa con similitud de eficiencia. Obviamente para algunos puestos, no los que son directamente enfocados a producción o al servicio al cliente,
pero en la mayoría de los puestos corporativos se dieron cuenta de que sí es así. Y nosotros lo que pugnamos mucho es que las compañías que hoy están decidiendo, Joely, qué puestos van a regresar y qué puestos no, que consideren que los puestos que se pueden quedar desde casa sean los de las mujeres. Y no porque tengamos un requerimiento especial, sino porque por la comprensión mera del tema de los hijos, el tema de la familia, el tema de la casa. Entonces, que esas oportunidades que tienen y que van a dar de espacios en esquemas flexibles o en esquemas de home office sean primeramente considerados para las mujeres antes de cualquier otra antes de considerarlo, por ejemplo, para algún hombre, ¿no? Entonces, hay que trabajar justamente para que haya ese convencimiento por parte de las empresas, sin temor a que sea alguna discriminación, simplemente por lo que acabo de mencionar, pero creo que hay un avance muy importante. Las compañías, insisto, ya están convencidas. Hoy el 30% de las compañías, por ejemplo, con las que trabajamos nosotras, se van a quedar ya en esquema de home office y algunas van a trabajar en esquema híbrido. Entonces, esto da la gran ventaja para que las mujeres pues, podamos hacer estos roles de una manera más fácil. Porque si bien es cierto que ya lo venimos desempeñando y lo hemos hecho, el rol de esposa, de mamá, de ama de casa, que si se da el caso, si tenemos el caso de que sí lo pudimos hacer, pero ¿por qué no poderlo hacer en forma más, más cómoda y sobre todo más efectiva y sin tanta complicación como lo era antes, ¿no? Cuando fuiste moderadora para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico por parte de México, estamos hablando de uno de los más altos niveles que podrías alcanzar para ser speaker en este ejercicio. Hablabas sobre Yo soy el futuro del trabajo. Esto fue en marzo del 2020. ¿Qué nos puedes compartir que haya salido de esta reunión? Fue una reunión muy interesante porque se dieron opiniones en todos los sectores políticos, públicos, privados, gubernamentales y sobre todo con una organización que es a nivel internacional. Las principales focos o respuestas que obtuvimos de estos grupos es que los empleos están cambiando en forma monumental, que hoy ni siquiera podemos conocer cuáles van a ser los empleos del futuro o las posiciones del futuro, por lo cual nuestra preparación tiene que ser completa en todos los sentidos. Hoy no sabemos si las posiciones que estamos desempeñando ahorita en 10 o 15 años van a ser las mismas o siquiera van a existir. Entonces, hablamos del enfoque educativo, que es muy importante, el enfoque como institución, como escuela, independientemente de la rama que decidamos estudiar, sino que nuestra capacitación sea mucho más abierta, mucho más integral en diferentes aspectos para que podamos caber dentro de estas posiciones que vamos a tener en el futuro. Hablamos mucho de temas tecnológicos, estamos viendo que los temas tecnológicos, las posiciones tecnológicas están tomando un ritmo vertiginoso y que son posiciones también que van a tomar los principales sectores a nivel internacional en los próximos años. Hablamos también de cómo superar con el trabajo temas de pobreza, que es algo bien interesante, cómo generar trabajo, cómo generar puestos de empleo justamente para tratar de mitigar la pobreza en diferentes países y principalmente en México. Hablamos también de tema de mujeres, de que las mujeres cada vez tenemos que abrir más espacios en los puestos que hoy son comúnmente considerados para hombres. Pero algo también importante en el tema de mujeres fue la brecha salarial en la que tenemos que trabajar. Hoy, Joel, yo te puedo comentar que a mismo nivel de circunstancias, de responsabilidades y de puestos, las mujeres estamos ganando un 30% menos que comparación de los hombres. Entonces, hay que seguir todavía trabajando en temas de igualdad, en temas de pobreza, en temas de trabajo, en temas de habilidades. Y nos dimos cuenta que lo vimos desde ahí, desde esta reunión y que lo confirmamos con la pandemia, de que tenemos que ser líderes más humanos y más enfocados a la gente. El líder, por ejemplo, en pandemia, Joely, que no estuvo cercano a su gente, el líder que no le preguntaba todos los días a su equipo cómo se sentía, porque teníamos gente con muchísimos temores e incertidumbre, no fue un buen líder. Desde esa reunión lo estuvimos viendo y hoy con la pandemia nos venimos a fortalecer porque nos dimos cuenta de que hoy el sentido humano juega un papel muy importante. Fíjate que en este mismo programa hemos platicado con mujeres de tu altísimo nivel. Claudia Janes, en algún momento, seguramente también la conoces. Platicábamos ya en un tono más personal
Y decíamos que era complicado exponerle al resto de la gente un punto tan básico como si soy empresaria, si soy exitosa, si soy empleada, si trato de sobresalir, a veces es complicado tener un equilibrio con la vida personal. En tu caso, entiendo que tienes familia, que tienes un hijo. Sin embargo, no faltará de repente ese pesar de no les doy el tiempo o no estoy al 100% como ama de casa, como al frente de una familia, pero nos tenemos que acomodar a que eso es lo normal y está bien, que no es un hueco que dejamos de cumplir las mujeres. Psicológicamente, con tu familia, con tu hijo, ¿en algún momento has tenido esa charla? ¿Has tenido que sacar ese sentimiento incluso para expresárselos? Claro, es un tema muy interesante y muy personal. Yo te puedo comentar, Joely, que el sentimiento de la culpa es un sentimiento ya que está inerte, es dentro de las mujeres, principalmente las mujeres que trabajamos, ¿no? El 48% de las mexicanas rechazan una posibilidad de empleo o una promoción por la culpabilidad y por el efecto que puede causar el dejar a sus familias. Yo en lo personal te puedo decir que también empecé con mucha culpabilidad. Sin embargo, la realidad de mi hijo, tengo un hijo hoy de casi 15 años, fue que su mamá trabajó desde el día uno. ¿Cómo lo hice? Pues fue complicado buscar redes de mujeres, Joel y él, y que me pudieran apoyar para que yo pudiera salir a trabajar. Eso fue muy importante. Pero yo te puedo decir que, y te lo digo a viva experiencia, de que sí se puede. Yo fui incluso discriminada por otras mamás que decían, cuando yo iba al colegio, decían, es que tu hijo va a ser un niño problema, porque no le das el tiempo, porque no estás con él, porque tú trabajas. Entonces, además de mi culpabilidad, con este tipo de niñas, no ayudaba nada. Y la verdad es que yo hasta llegué a creer realmente que mi niño iba a ser un niño problema y que de verdad no le estaba dando el tiempo a mi hijo. Hoy yo te puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, que mi hijo es uno de los mejores estudiantes de su escuela, incluso fue llamado por una universidad internacional, de las mejores del mundo, para formar parte de sus filas. Entonces, y lo digo porque claro que se puede, y para mi hijo, el que me vea, y lo he llevado a mis conferencias, porque platico con él mucho del tema y lo llevo y hablo de él en las conferencias y le digo por qué trabajo y le digo que mi papel fundamental además como empresaria es el de apoyar a otras mujeres y que mis palabras que puedan llegar a más mujeres van a ser significativamente para que una mujer pueda tomar la decisión de salir, trabajar y no solamente quedarse parada en silencio. Entonces, para él ha sido fundamental el trabajo que hago, lo reconoce. Hoy el día, por ejemplo, que no voy a trabajar, me dice, mamá, por favor, ponte tus tacones y vete, ¿no? Porque hasta ya le estorbo, ¿no? Entonces, está acostumbrado. Entonces, no es cierto. Esa culpabilidad es solamente nuestra, Joely, te lo digo por experiencia propia. Es un tema que tenemos arraigado, personal, que también nos han metido en la cabeza, ¿no? Ya te lo comento, incluso hasta por amistades, por cultura, por familia. Entonces, no es así. Podemos manejarlo adecuadamente. ¿Qué está más difícil? Pues por supuesto que está más difícil. Todas las mujeres que queremos realmente sobresalir, queremos hacer y aportar y dar algo, lo tenemos que mitigar y saber cómo manejarlo. Ahora, la mujer que decida, Joely, estar en su casa, ser ama de casa, ser esposa, también es muy respetado, sí. Por supuesto, siempre y cuando sea su propia decisión y no sea por el temor de la culpabilidad, porque alguien se lo impida, sino que sea por una decisión propia. Y también es muy verdad porque es un trabajo realmente muy importante, ¿no? Y, claro. y es a veces no tan bien remunerado, entonces emocionalmente hablando, por supuesto. Entonces hay que quitarnos esa culpa, sí se puede. Mi hijo, insisto, nació desde el día uno con esa realidad y hoy para él es un orgullo el ver a su mamá, es parte de su vida y no ha sido un niño problema, al contrario, te puedo decir que, insisto, que es un estudiante muy exitoso. Entonces, sí se puede y es importante que nos convenzamos de que es una realidad. ¿Cuánto nos falta y qué nos falta, por ejemplo, para que una mujer que, como yo, ha decidido no tener hasta este momento familia, mucho más chiquitas? Alguna vez escuchaba una TikToker que decía, es que si yo quiero casarme o tener hijos, tengo que escoger
porque no me da tiempo. Y lo decía en medio de la pandemia, cuando en ese momento teníamos la oportunidad de estar haciendo home office. Pero es cierto, hay muchas jovencitas que hoy por hoy tienen acceso, por ejemplo, a otros medios a través de los medios digitales, explotando, que no tienen en la cabeza tal vez un horario cerrado, un mundo laboral como en el que nos ha tocado trabajar, pero que se siguen cuestionando, ¿tendrán la oportunidad o tendrán que elegir entre la versión ejecutiva, laboral o como empresaria, o la versión que se tiene que quedar en casa? Yo te voy a comentar una historia muy importante que viví, porque es una historia real, hace algunos meses, bueno, hace unos años ya, porque fue antes de pandemia, de una mujer con muchos estudios, viniendo de una escuela muy buena y con muy buen promedio, y yo la entrevistaba, le decía que estaba buscando un cargo directivo y que ya tenía pues las cualidades para poder ocupar esa posición. Y ella me contestó, Yoli, en ese momento, y me decía, mira, Arlette, me interesa mucho la posición, pero yo lo que te quiero decir es que yo solamente voy a trabajar porque en forma temporal, porque me voy a casar y voy a tener hijos, y yo decidí que me voy a quedar en casa. Entonces le dije, bueno, muy respetable, nada más dime por favor, pues, ¿cuándo te vas a casar para saber cuánto tiempo tienes disponible y si la empresa decide o no que te quiere contratar con esta limitante del tiempo? Y ella me contesta, yo y me dice, no sé, porque todavía no tengo novio. Entonces, me fue un impacto muy grande para mí el saber que esto fue una respuesta cultural y no realmente de una decisión propia. El decir, pues por añadidura, yo voy a dejar de trabajar cuando me case y cuando tenga hijos, pero sin tenerlo claro y sin ser parte de ese convencimiento. Entonces, expongo esta historia porque además de que veo que fue una parte cultural, obviamente, desde que nos dijeron desde que éramos chicas que nos tenemos que casar y que a lo mejor las posibilidades para nosotros como ejecutivas no son. La otra parte es esa falta de motivación y de autoestima, porque a lo mejor le daba miedo también el ocupar esa posición directiva. Entonces, hay que trabajar las mujeres en esto. Todavía nos falta muchísimo. Cuando el tema de la mujer deje de ser noticia, Joel, y es que la mujer realmente hoy ya está en igualdad de circunstancias. A mí me preguntan y me siguen diciendo que ¿por qué sigo dando conferencias en temas de mujeres? Pues porque el tema de la mujer todavía no está resuelto, ¿no? Claro. Hay una circunstancia que marca, para bien o para mal, a las mexicanas, el tema de la inseguridad y de la violencia. Tú en particular lograste salir de esa violencia en el estado, pero hay muchas mujeres que están atoradas ahí, pero también existen las otras historias de mujeres que viven la violencia dentro de su hogar. ¿Cuáles son los comentarios que les puedes acercar a estos dos escenarios de mujeres que hoy por hoy existen en nuestro país? No permitan que alguien decida manejar sus vidas o sus decisiones, y que realmente si tienen el conocimiento, si tienen la credibilidad y quieren hacer algo adicional con su tema profesional, pues que realmente lo hagan, independientemente de la situación en la que se encuentren, pero que tomen las medidas adecuadas y el apoyo adecuado para poderlo hacer, Joel. Arlette Leal Medlich, te pueden escuchar en medios de comunicación a nivel nacional, en radio, por supuesto, leerte en los principales medios de comunicación nacional e internacional, encontrarte en YouTube, hay muchas ponencias de tu participación en el ámbito internacional y, por supuesto, en Conversando, donde aquí tenemos a las personalidades más importantes dentro de su ámbito. Muchísimas gracias por estos minutos para Conversando. Gracias, Joely, también agradezco mucho todo tu auditorio y ojalá que mis palabras hayan podido llegar a muchísimas mujeres que puedan tomar una decisión diferente después de habernos escuchado, Joely. Gracias por la oportunidad y por el foco de seguir platicando de estos temas. Al contrario, muchísimas gracias a ti por darle el privilegio de Meganoticias estos minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Esto es Conversando. Pásenla muy bien.